Decidimos, junto aquí que nuestro manager, que ahorita las cosas se están moviendo con singles, no tanto como EP, sino más como singles, y nosotros dijimos, bueno, tal vez un punto medio y explorar otras posibilidades y otras formas de promocionar lo que tenemos que decir. Y creo que llegó ese momento y lo estamos disfrutando muchísimo, muchísimo. Así que nada, de ahí ya estamos con este segundo EP por venir, con este primer single Manos Arriba. Así es. Daniel, ¿cómo te sientes tú, pana, con esta nueva modalidad? Porque ya, bueno, ya veo que Sebastián se la está tripeando muchísimo. Pero ¿cómo te sientes tú, Daniel, de esta nueva modalidad? Que además es una modalidad muy cool, porque lo he comentado varias veces acá en el programa, que es como mucho más llevadero, es como presentarle la música por pedacitos, el disco por pedacitos al fan, al que escucha la música, y que al final cuando sacas el EP ya escucharon todo el EP y ya el trabajo está hecho. ¿Cómo te sientes tú, Daniel? Sí, bueno, yo creo que sacar ahorita las canciones así de a poquito es mejor, porque la gente está acostumbrada ya a tener todo ya, ¿sabes? Tipo cuando, no sé si te recuerdas, bueno, yo por ejemplo tengo 32, no sé qué edad tienes tú, pues, pero yo me recuerdo que yo esperaba todos los domingos, ¿sabes? Para ver la cosa que quería ver, pues, ¿sabes? Y tenía como un poco más de como calma, paciencia, pero se puede decir. Y la gente ahorita no es paciente con nada, pues, ¿sabes? Tipo, pero si te voy a decir algo. Te voy a decir algo. ¿Sabes qué fue horrible? Ver Buffy la Cazavampiros y que todos los jueves te estrenaran un capítulo y la broma te... Exacto. Pero está fino, ¿sabes? Tipo, está fino volver a eso, pues. Y más o menos creo que así lo vemos nosotros, pues. De hecho, si sacas un disco completo, la gente se lo come en una semana, ¿sabes? Tipo, y tú lo que quieres es que la gente escuche tu música todo el año, pues. Prolongadamente, por supuesto. Claro. Y que escuchen la canción miles de veces para que se recuerden, bueno, de que la banda sigue ahí y que todo puede seguir, ¿sabes? Tipo, todo va evolucionando. Entonces, nada, es lo mejor, pues. Creo que es lo mejor para nosotros ahorita como antes. Bueno, creo que este tema de la pandemia ha ayudado a muchas cosas, incluso, porque si bien antes se trabajaba, ahora se trabaja un poco más, porque cada quien está en su casa, en su proceso creativo, y cada quien va aportando su granito de arena, en este caso, tanto Sebastián como Daniel, como, bueno, toda la banda, van aportando su grano de arena y van sacando una mezcla de todo, y allí es donde se nota el trabajo. ¿Siguen trabajando a distancia, Sebastián? Claro, y de hecho estamos explorando formalmente el hecho de trabajar a distancia, a como de lugar y mayormente a distancia. Ahorita Henry está en Nueva York, por ejemplo, y algunas veces paso mucho tiempo fuera de la ciudad. Da más libertad y además cambia un poco y nos da otro aire creativo. O sea, el proceso es distinto y por lo tanto el resultado también lo es, ¿no? Yo creo que es una buena variante. Yo creo que los tiempos pandémicos nos pusieron aún más productivos. Todo fue en espíritu de brother. O sea, no podemos salir fregados nada más porque no nos podamos ver. O porque claro, tú tengas que ir a otro país, o porque yo quiera ir para otra ciudad. Ahorita con la tecnología se pueden hacer miles de cosas y no tiene que ser una razón. Bueno, que ahora mismo, en este momento lo estamos viviendo. Tú estás en un lado, Daniel está en otro lado, yo estoy acá en Venezuela y todos estamos juntos y estamos haciendo un programa de radio que está saliendo por Hot 94, por la señal 94.1, y cualquiera que esté en su carro en este momento nos está escuchando en este momento. Entonces, qué brutal de verdad saber que podemos apoyarnos gratamente de la tecnología, porque sí, sinceramente sí nos ha ayudado muchísimo y a eso, a seguir trabajando más. Es así, a ser más productivos, a buscarle la vuelta, no dejarse hundir. Sé que es difícil, ha sido difícil, pero se abren otras posibilidades. O sea, de repente, trabajando desde casa, sacas más tiempo para otras cosas. De repente, hay personas que son hasta más productivas desde su casa o desde sus espacios más cómodos. Entonces, no se desanimen, hay que ser más productivos y ya. Esto no puede ser excusa para no seguir creando, pues. Yo creo que, y a nivel creativo también, te pone una traba, que al final no es una traba, sino simplemente una situación a resolver
que te obliga a cambiar las cosas y a mejorar. Entonces yo creo que esta familia de la Playa Bohemia está mejor que nunca, de verdad. Así. De verdad que sí. Daniel, cuéntame tú algo. Bien, estamos sacando este primer sencillo. ¿Qué brecha de tiempo le dan aproximadamente para sacar el próximo tema? Porque si bien sabemos que está esto recientico, ya por lo menos debería haber una fecha tentativa o un mes tentativo en lo que se pueda sacar el nuevo single de este EP. Justamente, sí. El próximo lanzamiento lo tenemos pautado para finales de abril, pero todavía no... Bueno, eso no está cerrado. Pues. Entonces, es tentativo, exacto, es tentativo. Sí. Es tentativo. Es decir, que ¿sabes? Los lanzamientos serán aproximadamente entre 2 meses, algo así. Exacto. Entonces, ¿sabes? Eso es lo que llevamos haciendo desde el año pasado. Cada 2 meses, 2 meses y medio máximo, sale una canción y con su video y todo. Pues. Entonces, sí, está cool. Bueno, pana, la invitación, por favor, la invitación a que vayan al canal de YouTube. A los que no siguen todavía, por favor, pana, vamos a seguir a La Vida Bohem en sus redes sociales, en su canal de YouTube. Miren que la reproducción de ese canal, de ese video, cuenta muchísimo para la banda, todas las personas que escuchan en este momento. Así que, por favor, muchachos, la invitación a que se suscriban al canal, le den la campanita y toda la cosa, e inviten y presenten el tema porque vamos a escuchar el tema en este momento. Merma, bueno, por ahí viene entonces Manos Arriba, nuestro nuevo single. Por favor, no duden en ir a ver el video en nuestro YouTube. Suscríbanse a nuestro YouTube, hay muchísimo material ahí, viejo, no tan viejo, nuevo. Tenemos una sesión en vivo súper, súper, súper cool que hicimos el año pasado, que se llama Tiempo Compartido. Y también lléguense a nuestro Bandcamp, porque ahí en esa página tenemos varias de estas piezas en audio, en muy alta calidad. Y bueno, imagínense, ahí estamos toda la familia esperando su apoyo y ahí le tenemos muchísimas sorpresas, ahora y por venir. Por favor, no lo duden, @ La Vida Bohem por Instagram, por Facebook, @ Vida Bohem por Twitter. Y nada, estén pendientes. Y ahora es que queda Vida Bohem, ¿no? Sí, para rato. Tenemos ¿cuántos temas tenemos de estudio todavía por sacar? Yo creo que más de 8, ¿no? Yo creo que más de 8. Entonces, tenemos más de un año de lanzamiento, tranquilo, pana. Todos los que están escuchando en este momento, tenemos más de un año de lanzamiento con La Vida Bohem, así que relajado, relax. Sí, sí es. Bueno, Daniel, porfa, presenta el tema entonces tú mismo y un saludo de pana a toda la gente en Venezuela, acá en Caracas, que está escuchando la entrevista con La Vida Bohem. Claro que sí. Bueno, la canción que van a escuchar ahorita se llama Manos Arriba, es de nuestro nuevo EP, El Paraíso Perdido, y la pueden escuchar por aquí, por la J 94.1. Yeah.